Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Seguidores, amigos y amigas, acabamos de llegar a Paterson. Ahí les estaba mostrando una pequeña parte del centro de Paterson. Y ya mismo para el bus y nos deja en el unit de Paterson. Bueno, yo vengo con mis cositos, pero ahora, como buen pobre, vengo en bus. Ya venimos llegando, así que voy a bajar y les voy a mostrar cómo es el alrededor. El bus viene lento, así que tengan un poco de paciencia, pero así se ve. Ya vamos bajando. Vendedores ambulantes. Vamos para este lado. Hoy venimos con un invitado en el vlog. Mi hijo. El macho. Vamos primero a algo de Fargo, el banco, y de ahí vamos regresando para el otro lado. Ya les iremos mostrando los alrededores. Por aquí estamos en el City Hall, parece, de Paterson. Déjenme revisar. La calle Washington Street. 5 minutos más tarde. Bueno, ya salimos. Mi hijo al final no compró nada, pero estaba interesado en algo. El negocio se ve así. Game Manía. Queda en Paterson. Queda en la 162 de la Parker Street. Y el teléfono es 973-278-7780, por la duda si alguno me sigue desde Paterson. ¿Para qué o qué? Cuando salgo con él hay diferentes gustos en el blog. Este queda en la main de Paterson. Así se ve este negocio. Ahí están todos los animes. Que... Y una gran colección de juguetes. Miren, les dejaré la descripción, la dirección en la descripción de abajo. Aquí también hay remeras de anime. Uy, miren qué lindo que está esto.
Elías, ¿de qué anime es esto? No sé si lo conoces vos. Avatar. Ay, Avatar, dice. Mi hijo conoce todas estas cosas. Yo de anime cero. Sí que está bonito todo esto. El Pikachu, como siempre. ¿Qué hace eso? ¿Es una esfera? Yeah. De diferentes personajes. Tiene que hacer algo, pero no sé qué. Y los peluches, por supuesto. Aquí hay más muñecos, mira. $9. $24. $22. $19. $14. $12. Diferentes precios. Estos son los diseños de las remeras que tienen disponibles. Una chompa o robocampera. Y miren el precio. Casi $50. ¿Y esta? ¿De qué anime es esto, Lía? ¿Sabés? ¿Mirás este anime? My Hero Academia. Ah. Esos son los villains. Ah. 2X. Esta es para los grandes. Hay remeras con estos diseños. ¿Cuánto sale eso? 12. ¿Y eso de las picapiedras? No, este no es el único. Hay de Lojá también. Del chisito eso. Ay, de los jugos. No hay cosa que no haga. ¿De qué anime es este, Elía? ¿Este diseño? Naruto. ¿Y este? Cowboy Bebop. ¿Este? Yu-Gi-Oh. ¿Este? My Hero Academia. Y se sabe todo. ¡Qué agradable sujeto! Claro. Y entrando al Johnny de Patterson, siquiera has dicho hola, Elia. No has dicho ni hola. Hoy los colores en descuento son azul, verde y rosado. Para que vean. Aquí estamos entrando. Vamos a ver qué vemos de nuevo hoy. Aquí hay comercios cuando entramos. Donde venden lencería, se hacen las uñas, sacan las cejas. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Voy a tener que subir para arriba. ¿Dónde vas, Elías, vos? ¿Qué? ¿Qué vas a ir a ver? ¿Alguna vez he chequeado acá? Los juguetes. Mi hijo parece que no ha superado la niña. No me parece que este chico sea muy listo. Pero está bastante lindo para decorar. Miren esta. La cocina también. Sartenes.
así la cocina. Yo ya me compré un bollón. Ay. El otro día que necesitaba y ayer hice un amigo al bollón. Mirando a ver si encuentro algo interesante, pero... Uy, hay un colchón aquí, mire. Ya me empezó a joder la máquina. ¿Qué queda poca batería? ¿Qué? ¿Estás retándome? Mira esto, ya está. Sí que los voy a dejar y en un rato los veo. Uy, esta es peor que la otra. ¿Lo querés? ¿Quieres ver mi sufrimiento? No. ¿Eso me sigue grabando? ¿Querés que pare? Sí. Aquí ya llegamos en el bus 74, donde mi esposito me traía en carro, ahora en bus conmigo. Aquí hay un negocio donde vende los kebabs y todas esas cosas. No sé, nunca he entrado. Vamos a entrar un día. Cuando pueda comer. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Recién nos tomamos un Arizona. No me había tomado más que un café y un pan con la crema esa dietética que como siempre. Aburrida mi vida, siempre comiendo lo mismo. ¡Diablos, señorita! Allá más para el otro lado es donde vamos a comprar la masa filo siempre. Esta vez, vamos, que está en verde. Venimos caminando. Y de aquel lado es el supermercado que vamos a ir hoy. Pues hemos comprado un kebab de pollo. Vamos a ver qué dieron. Mi hijo lo va a abrir y va a comer él. Con tortilla, ¿no? Ah, sí. Oh. ¿Es picante? No sé. Cómelo todo. Yo no sabía que tenía esto. ¿No te gusta? No, no me gusta. Yo probé el pollo, ¿no? A mi hijo no le ha gustado el pimiento. Así que le va a sacar el pimiento. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Pegale una mordisqueada y decía a ver qué. ¿Qué te parece? Te lo envolvieron bien y vos lo hiciste, despedazaste ahí. Es primera vez que creo que mi hijo va a comer un kebab turco. ¿Está picante? ¿No? Uh-huh. ¿Y cómo está? Uh-huh. ¿Lleva la manijita para arriba o para abajo? ¿Qué tiene? No sé, no sabe como mucho. ¿No? No tiene mucho sabor, dice Lina. Yeah. Vamos aquí en este negocio. Está comiendo mi hijo porque yo no puedo comer esas cosas. Escuchando las opiniones de mi hijo del kebab de pollo. Mira, no está mal. La cosa que no pusieron la salsa blanca esa. La salsa de yogur. Ya. Yeah. No la pusieron en un lugar. ¿Cómo que no lo pusieron en un lugar? No entiendo. Que la pusieron en un lugar solamente, no la... Ah, no la entreveraron por el... Le faltó salsa de yogur entonces. Bueno, esas son las opiniones de mi hijo. Lo único que hizo fue apartar el morrón, el pimiento ese, y se lo comió. Este es el negocio que comimos. Bueno, comió. Eso no me lo esperaba. Estamos esperando a mi esposito que venga a buscarnos. Vamos aquí. Conrado Garden Center. Aquí venden plantas. Aquí fue cuando el año pasado conseguí el laurel. No sé si tendrán alguna planta que me cautive para comprar. Voy a ver qué tienen este año. La pandemia
jodido muchos locales aquí en esta zona. Perejil, cilantro. Hi. Se llama Conrado Center, Garden Center. Lo que estoy buscando es algo. Tomates. Aquí. Estos son los tabascos. ¿A cuánto los tendrán? Voy a ver a cuánto los tienen. Voy a averiguar. No tienen precio. Estos son decorativos también. Me gusta. Voy a chequear a ver si tienen laurel este año. No tuve suerte. A $6 dice que los tienen. Estos son de otros colores. Oh, $6. Vamos a ver qué más tiene. Hay olor a gas. Lo están cargando ahí. Dejé a mi hijo sola ahí con todos los paquetes. Porque dijo, no vamos a estar caminando con todos estos paquetes en el vivero de las plantas. Aquí se ve todo vacío. Allí hay árboles frutales. Aquí están todas las plantitas. Estas dice que son suculentas. Y estas. Las lenguas de suegra o espada de San Jorge. Están a $10.99. Estas. Las pequeñas están a $5.99. Estas. $5.99 estas también. Tienen helechos también. Uy, estas son. Está bien grande esa. Ahí está. Qué grande. Nunca había visto tan grande. Aquí es donde venden semillas y todo. Voy a ver si tiene más plantas. Oh, sí tienen más aquí. Aquí tienen más pequeñas todavía. Están como de moda esas plantas ahora. Aquí ya llegamos a Conrado Supermarket. Está del otro lado de donde yo fui a ver las plantas. Mi hijo anda con el carro. Teníamos todas esas cosas cargando nosotros. Ya le avisé a mi esposito que venga a buscarnos. Tengo que mandarle la dirección ahora. Ah, voy a llevar esto. Que está a 99 centavos. 99, dice. Para tu padre. Todo se llena a 99 centavos. Qué suerte. Vamos a entrar. Me voy a llevar bananas para tu padre. Vamos. Vamos para este lado. Uy, qué calor. Estas son las longanizas o los embutidos turcos. Miren los precios. 13.99 la libra, 5.99. Prepárate para gastar. 2 por 4 dólares la frutilla. Los quesos. Miren el queso. $15 este queso pequeño. Cada vez que vengo con tu padre, gasta, pero hoy no va, hoy no lo voy a hacer entrar porque si no me fundo. Por un demonio, lo que faltaba. Esto es queso. No sé para qué sirve. Tengo que averiguar en el internet. Aquí hay pan.
y cines a $5. Hoy no los veo, los boré. Yo estoy obsesionada con los boré. Pizza. No sé si quedarán pollo, voy a chequear. Y aquí el pollo está a $4.99. Y Eliworth busca las ofertas, así que va a comprar un pollo. ¡Puta, qué ofertón! Ya estoy afuera del supermercado Conrado, este supermarket, y me doy cuenta que ya parece que va a venir tormenta y que va a llover. Mi hijo fue a averiguar la bebida esta para tomar uno, Bob Blue Tea o algo así se llama. A él le gusta eso. Y me dijo que me iba a dar. No sé si iba a comprar una o dos. Ah, con esto me parece que nos vamos a despedir del vlog del día de hoy. Miren las nubes que se vienen. Uy, madre. Creo que se va a venir la lluvia. Ah. Bueno, con esto yo creo que nos vamos a despedir por el vlog del día de hoy. Siempre diciéndoles que se suscriban, compartan, den su like. Y bueno, y comenten, así ayudan al canal a que crezca. Pues creo que por el momento lo vamos a despedir, porque estoy esperando a mi esposo, pero no sé a qué hora llegará, así que... Ah, ya lo veo venir a mi esposito, ya vino ya. Bueno, les dejo entonces, si puedo les grabo todo lo que compré. Bye.